Cerramos esta carpeta, contestamos este email, ponemos a renderizar los vídeos de mañana y creo que por fin he acabado todo el trabajo de hoy. Me gustaría decir que lo he acabado pronto, pero es que se ha hecho ya de noche y sinceramente necesito descansar. Así que lo primero que vamos a hacer es levantarnos, nos estiramos un poquito, porque si no, mañana por la mañana... Uy, están ya casi dormiditas, las gatitas. A ver, ¡mua! Y ¡mua! Es que es súper tarde, que descansen las gatitas más bonitas del mundo. Y ahora sí que sí, por fin me voy a tumbar ya en la cama. Necesito descansar. Porque mañana tengo un día muy, pero que muy largo por delante. ¡Hola! A ¿qué ver, está ¡uy, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ocupado? Pues, hombre, pues, no, ocupado no. Estaba ocupado durante todo el día. Ahora voy a descansar, voy a dormir por fin. Ah, vas a dormir. Bueno, ¿podemos poner el reto de la llante, por fin? Sí, claro, claro. Puedes poner el reto. Vale, pues es que todo el mundo tiene que reventar el botón de like y tiene que suscribirse a este canal para más vídeos de Minecraft con tus amigos. Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Pancry, os tenéis que suscribir todos al canal. Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse, es totalmente gratis. Y además, tenéis que reventar el botón de me gusta, muchos, pero que muchos likecitos, para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos. Y podéis comentar la palabra dormir, que es justamente lo que voy a hacer yo ahora, chicos. Es que estoy súper cansado. Hombre, claro, sí, mira las horas que son. Buenas noches. Muchas gracias. Sin problema. Muchas gracias. Descansad vosotros también, ¿vale? Es que estoy agotado, de verdad. Vale, espera, que, ay, es que mañana. Besito, buenas noches, sí. La mejilla. Vale, a ver, vale, un besito. Vale, gracias. Yo lo voy a arropar así. Vale, vale, vale. Muchas gracias. Ay, Dios mío, estos chicos, de verdad, qué considerados. Es que hoy necesito descansar lo mejor posible, porque mañana tengo un día súper largo con un montón de reuniones y demás. Pero bueno, en fin. Ay. Voy a intentar dormir un poquito, a ver. Elías. ¿Qué pasa, Nacho? Espera, una cosita. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo se apagaba el televisor? Es que no me acuerdo. ¿Cómo que el televisor? Pues el televisor dándole al botón de apagar del botón rojo del mando. Vale, el que es el más evidente, ¿no? El de sí, el de arriba del izquierda. Todo. Eso es, sí. Vale, vale, perfecto. Descansa, descansa. Vale, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Uy, Dios mío, de verdad, qué preguntas más raras me hacen mis amigos. Ay, Dios, vale, venga, ahora sí, voy a intentar descansar. Cerramos un poquito los ojos. Elías, una perdón, es que pasa? Es una duda muy seria, ¿vale? Estaba haciendo un ejercicio de matemáticas para la universidad, ¿vale? Sí. Entonces, 3 más 2, ¿qué eran? 6. ¿Cómo? 3 más 2. Sí. O sea, sin ecuaciones ni nada de por medio. Sí, 5, 3 más 2. 5, 3 más 2 son 5. ¿Me puedes dejar dormir, por favor? Vale, vale. Vale. 5, 3 más 2, sí. Vale, perfecto. Uf, qué listo. Gracias. Vale, vale. Buenas noches. Uy, Dios mío, de verdad. Hoy justamente que necesito descansar bien. Espérate, que no me van a dejar al final. Ay, Dios, vale. Ahora sí. Venga, descansa. Elías. ¿Qué pasa, Nacho? A ver, la taza del váter después de hacer pipí, ¿la bajo? O sea, ¿bajo todo o lo dejo abierto para que ventile? Hombre, sí, pues tiras de la cadena y lo suyo es cerrar la tapa, claro. Vale, pero ¿de qué cadena? De que consume poco agua, ¿no? Porque es un pipí sí, al final. Si es pipí, sí. Si es popó, pues la otra. Nacho, por favor, estoy súper cansado, de verdad. Vale, perdona, descanso. Vale, vale, buenas noches. Uy, Dios mío. Venga, vale, ahora ya por fin voy a dormir. Elías, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? De verdad, ¿dónde hay alguna escoba? Dios, que no. ¿Una escoba? Pues en el cuarto de donde guardamos las escobas, donde está la lavadora y demás, Pancry, por favor. Ah, el cuarto de la escoba, claro. Sí, claro, sí, claro. Venga, buenas noches, mirarlo, buenas noches, Pancry, por favor, déjame dormir. Gracias. Vale, sí, voy. Buenas noches, ay, Dios mío, de verdad. Ay, yo es que como me desvele ya no voy a poder dormir. A ver, vale, cierra los ojos. Me relajo. Elías, ¿estás dormido? No, no, eso justamente es lo que estoy intentando, Nacho. ¿Qué sucede? Ah, vale. ¿Qué pasa? Ah, ya está. Venías a saludarme, vale, vale. Venga, voy a intentar dormir. A ver. Elías, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Pancry? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede, Pancry? Creo que me ha crecido pelo. ¿Cómo que te ha crecido pelo? Eso ya lo miraremos mañana. Eres calvo, no tienes pelo. Pancry, por favor, ya, déjame en paz. Bueno. Estoy intentando dormir. Tampoco es. Vale, ya está, ya está. Ya está, lo habéis conseguido. No voy a dormir. Me voy a poner a trabajar toda la noche y no voy a descansar. ¿Ya está? ¿Estáis contentos? Vale, entonces podemos luego venir si tengo alguna duda. Sí, sí, después venid. Venga, venga. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los pijamas? Los pijamas están en tu armario, imagino. Vale, perdón. Dios mío, de verdad, es que no puedo descansar. Mañana tengo un montón de reuniones y un montón de cosas que hacer y no voy a poder dormir esta noche. Pues nada, a trabajar, ala, no puedo ni descansar. Al día siguiente. Madre mía, qué sueño tengo, de verdad. Es que he estado toda la noche trabajando y todo el día. De hecho, ya está atardeciendo de nuevo. Se va a hacer de noche en breves, pero bueno, voy a intentar vengarme de mis amigos. Lo he estado pensando y si ellos no me dejan dormir a mí, pues yo tampoco les voy a dejar dormir a ellos. Es que, de verdad, es muy necesario descansar. ¿Vosotras bonitas habéis descansado? Seguro que sí.
¡Mua! Un besito para Minet y para Ginebra. Voy a hablar con mis amigos porque seguramente pues ahora se vayan a dormir. Mira, están viendo la televisión. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Estamos pues, un poco ya cansados. Claro, es que claro, mira las horas que son. Ya os vais a dormir, ¿verdad? Pues sí, justo no vamos. Oye, pues venía simplemente para daros las buenas noches, ¿vale? Que descanséis muy bien, ¿de acuerdo? ¿Os acompaño a vuestra habitación o ya vais solos? Buenas noches. Llegamos. Vale, poneos el pijama, ¿eh? Sí, es verdad. Y tened dulces sueños, contad ovejitas, ¿eh? Gracias. Sí, sí. Venga, os vais a enterar. Vale, tengo una cosa preparada que yo creo que va a evitar que puedan dormir. A ver, ¿dónde lo tengo? No, por aquí, no. Ahí hay armas, no, tampoco. Aquí lo tenemos, de acuerdo. Lo que tenemos aquí es una bocina y también tenemos una alarma. Lo primero, voy a colocarle una alarma a cada uno de ellos y después haré sonar la primera para que salga asustado Pancry, por ejemplo. Pancry será el primero, así que lo vamos a poner sobre la habitación de Pancry. Ahí está. Y la siguiente la voy a poner en la habitación de Nacho. Así que vamos a presionar ya la primera para que salgan asustados, ¿eh? Me voy a esconder aquí en el baño. Vale, a ver. Ahí está. Vale. Vale. ¡No morimos, me muero! Vale, se ha asustado. ¡Me muero! Vale, imagino que volverá a su habitación para dormir ahora. Así que voy a presionar esto sin que se dé cuenta. Vale. Rápido. ¿Qué está pasando? Vale. ¿Qué ocurre? Vale, está asustado también. Está asustado. Vale. Vale, Nacho ha vuelto ya. Vale, pues entonces voy a empezar con Nacho y voy a esperar a que Pancry vuelva. A ver un momentito. Vale, de acuerdo, la alarma ha funcionado bien. Y Pancry todavía no vuelve a su habitación. ¡Pancry! ¿Qué pasa? Que he escuchado una alarma, ¿qué ha pasado? Tío, creo que nos vamos a morir. ¿Cómo que nos vamos a morir, hijo mío? Tranquilo. No creo. No sé, cuando suena una alarma es porque nos vamos a morir, ¿no? Ah, sería la alarma antiincendios. Pues voy a mirar, voy a mirar. Tú descansa, Pancry, no te preocupes, ¿de acuerdo? Míralo, vale. Vale, venga, tío. Hasta luego, buenas noches, adiós. Descansa. Vale. Ya está, ya se ha vuelto a su habitación. De acuerdo, ahora vamos a comenzar con la bocina. De momento lo voy a hacer desde fuera y después ya entraré para molestarles más aún. En cuanto escuche algún ronquido, me pongo a hacerlo. No les voy a dejar Mira, ya está, vale. ¿Qué es ese ruido? Tío, pero por favor, que está haciendo ruido. ¿Quién es? Pancry, ¿qué ha sido ese ruido? Tío, de verdad, hay alguien haciendo ruido. Será Nacho. Sí. Vale, no te preocupes, tú ve a descansar que tienes que dormir bien. Voy a echarle la bronca, ¿vale? Vale, échale la bronca, por favor. Vale, tú descansa. Dile que madure ya, hombre. Vale. Tranquilo. Es que esta bocina es súper molesta. Vale, ahora con Nacho, a ver. Ya va, estoy yendo. Sí, ¿qué? Oye, ¿qué? Nacho, me ha dicho Pancry que dejes ya la bocina, por favor, que está intentando dormir. No estoy con ninguna bocina. ¿No estás con ninguna bocina? No, estaba tumbado, a mí me han despertado también. Ah, vale, venga, nada, vuelve a dormir. Voy a investigar a ver qué ha podido ser, ¿vale? Voy a hablar con Pancry y le digo que no eres tú. Vale, ahora con Pancry de nuevo. Que tenía ya el sueño agarrado. Oye, Pancry. Pancry, que me ha dicho Nacho que no es él, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Seguro que es él? No. Le reviento, ¿eh? Vale, reviéntale. Vale. Sí. Pero ten cuidado, que justamente ahora estará intentando dormir. A ver. ¡Tú! ¡Nacho! ¿Qué pasa? ¿Qué? Oye, ¡Nacho! ¿Qué? ¡Tú! ¡Deja ya hacer ruido con la bocina, pesado! Pero si yo no sé, Vale, tranquilos. Vale, tranquilos, tranquilos, volved a dormir. Que yo creo que habrá sido algún. A lo mejor ha sido Chemita, voy a hablar con él, ¿vale? Venga, fuera ya de la habitación, dejadme. Venga, descansad. Aquí no le dejan, de verdad, ¿eh? Venga, Nacho, te voy a dar un besito a ti también, venga. Vale. Uy, Dios mío, es que claro, si te pones así, pues no puedo. Vale, me voy. A ver, voy ahora con Pancry de nuevo. A ver, ¿vale? Pero esto es un infierno. ¿Quién es? Hola, Pancry. Pancry, ¿qué tal? Por favor, que alguien, ¿has escuchado de nuevo la bocina? Sí, tío, creo que ya es una obsesión mía. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Se escucha mucho desde dentro de tu habitación? Hombre, ¿y tanto que se escucha? Vale, yo me quedo contigo. Me voy a quedar contigo mientras tú descansas, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Yo me quedo aquí haciendo un poco de guardia, sí, ¿vale? Me gusta mucho el sonido del teclado para dormir. Vale, venga, pues me pongo a teclear. Tú tranquilo, túmbate. Vale. Me tumbo. Descansa. Dulces sueños, Pancry. A ver. Eso ha sonado muy.
¿Qué? Ah, pero sí, imaginación mía, da igual. Uy. Uy, Dios mío. Vale. ¿Qué pasa, Pangri? ¿Has tenido una pesadilla? No. Yo no he escuchado nada ahora, ¿eh? Tío, yo lo he escuchado, no, de verdad. Duerme, duerme. Habrá sido una pesadilla por tantos ruidos antes, yo creo, ¿eh? Quizás, descansa, descansa. Quizás sea lo que tú dices. Sí. Pangri, duerme al revés. Vale. Yo creo que son cosas mías, sí. ¿Qué te pasa, Pangri? ¿Pero de verdad no lo escuchas? No, estoy tecleando muy fuerte. Da igual. Vale, vale, descansa. Mira, no voy a teclear esta vez. Duerme, duerme, tranquilo. ¿Pero que no es? Duerme, vale. Duerme. Duerme, es que cuesta mucho dormir a veces, ¿eh? Duerme, cuesta mucho dormir, sobre todo si tus amigos no te dejan dormir, ¿verdad? ¡Ah! ¿Eh? ¡No te dejan dormir, eh, Pangri! ¡Pero qué eres tú, qué desgraciado! ¡Ah! ¿Eh? ¿A qué es gracioso no poder dormir? ¿Eh? ¡Bajadlo! ¿Eh, Pangri? ¿Por qué haces eso? ¡Porque no me habéis dejado dormir! Es verdad. Yo qué sé. ¡Hala! No os voy a dejar dormir en toda la noche. Venga, intentad dormir si queréis. Venga. No. Y ahora Nacho. Nacho, ¿dónde está? A ver. Pues ¡Nacho! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Es de madrugada! ¡Venga, despierta! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora ya no es tan divertido? ¿Eh? ¿No es tan divertido? ¿Eh, Nacho? ¡Nacho! Por favor, por favor. ¿No puedes dormir, Nacho? ¡Descansa! ¡Descansa! ¿Eh? ¡Me voy a volver loco! Ya, por favor, basta. ¡Hala! ¡Ahí! ¡Sin dormir! Y Pangri, espérate, que se habrá dormido y todo. ¿Eh? ¿Pangri? No, estoy viendo anime. ¡Hala! Pues ya está, toda la noche sin dormir. Y mañana igual, hasta que me pidáis disculpas por no haberme dejado dormir la noche anterior. ¡Otra vez salir armadura ya una vez! ¡Dame ya, hombre! Es que, pues ¿sabes qué? Pues me voy a dormir aquí, mira. Me da igual, me voy a poner tapones. Vale, ponte tapones. No tengo. Vale. Descansa, intenta dormir. A ver, intentos especiales. ¡Qué bueno, que no escucho ahora! ¡Que no escucho! ¡Ah, no escuchas el anime! ¡Qué mal, eh! ¡Esto es el infierno! ¡Es el infierno! ¡Me voy! ¡Venga, venid! ¡Tenéis que dormir, Pangri! ¡Nada de dormir en esta casa! ¡Prohibido! ¡Hasta que yo no duerma, no vais a dormir! ¿Me habéis oído? ¡Por favor, basta ya!